Esta gatita está sola. No tiene a nadie que la ayude. Se pone triste. Amanda está triste. ¿Puedes ayudar a la gatita? La voy a poner... ¡Nah! ¿Es que no vas a ayudar a la gatita? Madre mía, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No te tapes los ojos, chicos! ¡No quiero ver! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal el día de hoy. Y como pueden ver, jugaremos el nuevo capítulo de Amanda the Adventurer. La aventurera Amanda que tanto miedo da, chicos, con su amigo Wooly. Vamos ahora sí a ver muchos finales. En este capítulo quiero hacer los más aterradores. Así es que, chicos, vamos a comenzar. Si ustedes saben cómo hacer otro final distinto a los de este video, díganmelo por favor en comentarios ahora mismo. Comenzamos, chicos. El juego está en español y tenemos un poquito de historia que vamos a leer. Querida Riley, si estás leyendo esto, significa que no volverás a verme, salvo que sea en la otra vida. Ojalá hubiera podido contártelo todo. No sé cuánto tiempo tengo y todavía me queda mucho por hacer. Esta carta tiene dos propósitos: decirte adiós y dejarte en herencia mi casa de Cansdale. No sé qué sea eso, chicos, pero nos dejó una casa la tía Kate. Es posible que esto último sea un error. Que los dioses me perdonen si lo es. Cuando te hayas instalado allí, necesito que encuentres una cosa en el desván. Busca una cinta, pero debo avisarte, una vez que la veas, no habrá vuelta atrás. Cuídate mucho, querida. Ok, chicos, nosotros somos Riley y nuestra tía nos dejó una casa. Ahora mismo estamos en la casa que nos dejó nuestra tía y nos dice que podemos ver aquí mismo unas cinta. ¿Recuerdan que esto lo jugamos en la demo, chicos? Y que de aquí abajo salía Amanda, pero modo monstruo feísimo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora, chicos. Recuerdo que... Ah, sí. Recuerdo que hacíamos un pay de manzana por aquí y toda la cosa. Este robot no recuerdo si estaba... Y vean esto. Una muñeca malvada que es así de plano no estaba, ¿eh? Es así, no la recuerdo. Vamos a empezar poniendo la primer cinta, chicos, que dice en la cocina. Me imagino que es prácticamente lo mismo que hicimos en la demo. Vemos a Amanda de Adventurer y dice: hola, soy Amanda y yo soy Wooly. Hoy vamos a hacer un pastel de manzana. Mi favorito es el de melocotón, dice Wooly. ¿Cuál es tu pastel favorito? El de tres leches. Mi pastel favorito es de tres leches, entonces tres leches. Eso suena delicioso, también le gusta. Hoy vamos a hacer un pastel de manzana. Toma, ¿qué pregunta? Primero tenemos que cortar las manzanas. ¿Sabes qué podemos usar para cortar estas manzanas? Bueno, pues un cuchillo para cortar la manzana, ¿no? ¡Sí! ¡Buen trabajo! Podemos usar este cuchillo afilado. Wooly dice: no creo que deberíamos estar haciendo esto solitos. Es cierto, Wooly. Es importante ser valientes, dice Amanda. Mira, soy una pirata y juega con el cuchillo. Chicos, eso no se hace. Y como dice Wooly, eso es muy peligroso. Vamos a cortar. Qué difícil ha sido eso. Ya casi tenemos todo lo que necesitamos para hacer el pastel. Solo nos falta un poco de azúcar. Tú sabes, ¿dónde guardamos el azúcar? Bueno, obviamente está en la despensa, ¿no? ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Vamos a hacer el pastel!, dice Amanda. Miren, ya está hecho el pastel. ¡Huele delicioso!, dice. Vale, es hora de hacer un pastel. Primero, precalentamos el horno a 400 centígrados. Creo que no es buena idea, dice Wooly. Wooly tiene mucho miedo de cocinar, chicos. Wooly no pudiera ver MasterChef Junior ni de chiste porque serían niños cocinando. El horno a 425. Después ponemos la manzana en el pastel. Y por último, la cocinamos por 40 minutos. Nuestro pastel está listo. ¡Qué ganas tengo de comerlo! ¡Wooly, vamos a comernos el pastel! Y ahí termina la cinta, chicos. De hecho, ¡ay, se cayó la cinta! Voy a ponerla aquí, chicos. Voy a ponerla aquí. ¡Alguien nos puso el horno! Ok. Entonces necesitamos un recipiente, una manzana y cocinarlo. Dijo que a 425 y que 40 minutos. Sí, mi memoria, que es muy mala, no falla. A ver, chicos, ¿se cocina? ¡Sí! Lo hemos cocinado. Perfecto, chicos. Dice aquí, en tu vecindario. Bueno, chicos, tenemos una nueva cinta que se llama En tu vecindario. Vamos a verla, a ver qué es. Hola, soy Amanda. Yo soy Wooly. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vecindario? Ok, ¿qué es lo que más me gusta de mi vecindario? Oye, yo no dije nada, Amanda. Dice Amanda, qué bien. Eso me gusta. Hoy quiero mandarle algo especial a mi amiga. Primero, tengo que ir a la tienda
y comprarle una tarjeta. ¿Sabes? ¿Dónde está la tienda? Así es que vamos a la tienda de la esquina. ¡Vamos a la tienda! ¡Ya estamos aquí! Vamos a elegir una tarjeta. Mi amiga me ayudó cuando estaba triste. ¿Qué clase de tarjeta debería comprarle? Ok, chicos, para que no esté triste, pues la que tiene like, ¿no? ¡He encontrado la tarjeta perfecta! ¡Vamos con el siguiente recado! Quiero algo especial de comer para mi amiga. ¿Dónde puedo comprar algo especial para mi amiga? Vamos a comprar algo de pan, parece ser. A ver, chicos, ¿se trabó? Ok, estamos en la panadería. Todo huele de maravilla. Quiero comprarle a mi amiga... ¿Qué pasa? Galletas. Eso parece delicioso, dice. Nos queda otra parada. El paquete está listo para mi amiga. Le voy a mandar unas galletas y la tarjeta. Vive muy lejos de mi casa, así es que tengo que enviárselo. Es muy tarde, la mayoría de las tiendas ya están cerradas. No creo que podamos mandar eso ahora. Tengo que mandarle esto a mi amiga, Wooly. Es hora de ir a la oficina de correos. Dice, mi amiga se llama... Espera, no me acuerdo, dice. ¿Por qué no volvemos mañana? No hace falta que lo enviemos ahora. No, tengo que mandarle esto a mi amiga. ¿A quién tengo que mandarle este paquete? ¿Y yo cómo voy a saber? Pues a Lucky, que se lo mande a Lucky. ¿A mí? Ah, dice que no me llamo así, que su amiga no se llama Lucky. No sé, meme. ¿Kate? Decía Kate. Yo no escribí eso. Ahora podríamos enviarle esto a mi amiga. Espero que le gusten las galletas. Chicos, Kate es nuestra tía. ¿Nuestra tía tiene algo que ver con el programa? Pues parece que todo bien. Ok, se cae. ¿Y la cinta que yo dejé aquí al lado dónde está? Algo ha cambiado ahora, chicos. Ahora tengo el teclado este, el piano. Y hay que poner unos soniditos o algo así. A ver, chicos, investigando un poquito, hay que sacar el código de la cinta que ya vimos. Pero la verdad es que no le había puesto atención a eso. Así es que vamos a ver dónde están estas letras para ponerlas de nuevo. A ver, chicos, aquí es donde teníamos que poner atención, creo, porque veo letras en mayúsculas y en negrita. Es una C, una B y una F. Ese podría ser el código. Vamos a intentarlo, chicos. Según yo era C, B y F. ¡Oh, sí, chicos! ¡Lo logramos! Ese era el código. Muy, muy bien. Vamos a agarrarlo y dice, oh, no, accidentes, algo así. A ver, chicos, esa nueva cinta la acabamos de meter y Wooly nos habla, dice, eres tú. Hagas lo que hagas, no. ¡Alguien lastimó a Wooly! Wooly ha tenido un accidente, dice. Un accidente es cuando pasa algo malo, pero no es culpa de nadie. Amanda, tengo mis dudas. Los accidentes pueden ocurrir en casa, en la zona de juegos. Te puedes como golpear en cualquier sitio. A las 3:45 de esta tarde estábamos jugando. ¿Dónde parece que tiene la pupa Wooly? Pues es en... ¡Ah, rodilla! Rodilla, eso es. Wooly se ha hecho pupa en la rodilla. ¿Quién puede ayudarnos cuando nos duele algo? Oh, pues el doctor. ¡Sí! Muy bien. Vamos a llevar a Wooly al hospital para ver el doctor. ¿En qué habitación podríamos encontrar al doctor adecuado para ayudar a Wooly? Bueno, si se lastimó la rodilla, en el doctor de huesos. Y chicos, atentos aquí porque ya van dos veces que veo que salen relojes. Atentos porque esto puede ser importante, ¿eh? Vamos a meternos con el de los huesos. Venga, otro reloj, chicos. Y dice Wooly, Amanda, ¿qué va a hacerme el doctor? El doctor no está. A ver si podemos ayudar nosotros a Wooly. ¿Qué herramienta podemos usar para ver la herida de Wooly? A ver este, eso es, dice. Ahora podemos ver los huesos de Wooly. ¿Eh? ¿Ya se acaba? Terminó esa cinta, chicos, y quedé con más dudas que nada, ¿eh? Chicos, como les decía, había varios relojes, pero no me acuerdo qué horas marcaban. Hay que poner los horarios que había en la cinta, así es que vamos a verla. La primera hora que vamos a poner correctamente va a ser la de este reloj y tiene que ser las 10:50 p.m. Así es que vamos a ponerlo, chicos. Ok, tiene que ser las 10:50 p.m., chicos. 46, 47, 48, 49, 50. ¿Lo quitamos? ¡Sí! Sonó algo, chicos. Así es que quiere decir que ya está activada. Sonó como que la alarma. Vamos a la siguiente. Muy bien, chicos. Ahora vamos por el segundo, que es este de la pared. Y nos tiene que marcar las 6:20. Así como venía en el tape, vamos a ponerle 6:20. Si nos venimos para abajo, creo que va a ser un poco más rápido. El 20 sería en el 4, chicos. Si no le saben este tipo de reloj, bueno, ustedes ya saben cómo es. Miren, ahí está dando vueltas ya como loco. Quiere decir que está activado. Ya por último, tenemos que poner este reloj que nos apareció en la mesa, que era como el que mostró Amanda. Y eran las 3:45, chicos. Así es que vamos a ponerlo por allá. 3:45. Aquí está, las 3. Ahí está. 3:45. Listo, chicos.
chicos. ¡Eso se cambió la hora! Ahora dice las 5:15. Acá tenemos otro reloj, chicos, pero nos falta una manecilla. Así es que tenemos que buscarla y ponerle la hora de las 5:15. A ver, chicos, buscando por acá, vean, tenemos esto que dice TikTok, TikTok. De hecho, nos quitó varias de las cosas que estaban pegadas aquí hace rato. Y vean, está esto agarrado aquí, era como una nota de periódico. Y tenemos la manecilla. Y hay que poner la hora que nos aparece aquí, las 5:15. Vamos a abrir aquí. Y vamos a poner, el negro va en el 3, chicos, y este va en el 5. ¡Sí! ¡Chicos, lo logramos! ¡Muy bien! Caja fuerte 8, 2 y 6, dice. Oigan, chicos, aquí estaba la caja fuerte, pero ahora está dibujada. El código es 8, 2 y 6, pero pues ya no puedo hacer nada. Todos se pudre, dice. Esta nueva cinta se llama Todos se pudre. Vamos a ponerla. Soy Amanda. Y yo soy Willy, dice. Hace un día estupendo para un picnic. Huele muy mal, dice Willy. Nunca había olido nada igual. ¿Qué crees que es lo que huela tan mal? Solamente esto se ve algo verdoso. Igual puede ser, a ver. ¡No! ¡Tienes razón! ¡Esto huele muy mal! ¡Oh, chicos, qué feo! Este tocón, ¿qué? Las cosas que se pudren cuando ya no están vivas. ¿Sabes qué es lo contrario de vivo? Pues muerto. ¡Eso es! Dice, el tocón está muerto. ¡Qué raro habla Amanda, chicos! Volvamos a nuestro bonito picnic, dice Willy. Ya no quiero estar aquí. Los animales también les pueden pasar cosas malas. ¡Mira al pobre zorro! ¿Qué crees que haya acabado con el zorro? Ok, dice que ¿qué creo que acabó con el zorro? Pues yo creo que lo cazaron, ¿no? ¡Señor zorro! ¿Qué te pasó? Pues ¿cómo le va a contestar, Amanda? De verdad que ya se le zafó un tornillo. ¡Ha sido esa trampa para oso tan fea! El señor zorro ni siquiera supo lo que le pasaba hasta que cayó en la trampa. Amanda, deberíamos irnos. Esto no me gusta nada. Esto está demasiado mal, Amanda. Ya, vámonos de aquí. Suelta la cinta. Acaba tu programa que ya se puso muy tétrico esto. Aquí no hay nada podrido. Ya vámonos. ¿Qué opinas? ¿Tú también crees que todo se pudre? No. No te estoy preguntando a ti, le dice. Ya viene enojada con Willy. No tienes por qué responder eso, dice. Todo está bien aquí. Todo está bien. Está enojada. Se enojó Amanda porque no le dijimos que sí. ¡Ay, no puede ser! ¡Oh! ¡Volvió a salir el monstruo, chicos! ¡Es Amanda! Pero ahora viene mucho más lenta, vean. ¡Los dientotes! ¡No! ¡Me comas! ¡No! Chicos, así es como ha terminado el final malo, el primer final malo de Amanda. Pero, a ver, vamos a hacer otro más que ya no es tan largo, chicos. Y este se llama el final más aterrador que existe. Así es que vamos a darle y vamos a verlo. ¡Tenemos la caja fuerte! Vamos a poner entonces el código que era 826, chicos. Vamos a darle, aquí está el 8, vamos a poner el 2 y el 6, chicos. Muy bien, 8, 2, 6. Listo, le damos vuelta. ¡Sí! Lo hemos logrado. Hemos abierto la caja fuerte. Tenemos dos cositas. Un botón de la tele. A ver, ¿se puede instalar? ¡Ah, sí, chicos! Aquí le faltaba un botón. ¡Oh! Se lo instalamos. Ahora le podemos poner pausa y sacar las cintas en el momento que queramos. Y acá tenemos otra cosa, chicos, que es una hoja. Una hoja que va aquí, vean. Esta hoja que acabamos de pegar acá es para hacer otro final, pero para hacer el final más aterrador, chicos, hay que venirnos para acá, para esta zona. Y aquí tenemos una caja de herramientas. Aquí tenemos que poner el código GUTS, G-U-T-S, chicos. Por si ustedes no sabían, bueno, ahora ya lo saben. Y así pueden hacer el final más aterrador mucho más rápido. Vamos a hacerlo nosotros, chicos. Y si ustedes saben cómo hacer otros finales, dígamelo en comentarios. Y vamos a ver si esto abre. ¡Sí! Se los dije. Esto abre, chicos. Muy bien, tenemos una cinta. Aquí está, chicos, que dice que es una familia. Venga, vamos a ver de qué trata esta última cinta. Dice, hola amigui, soy Amanda. Y yo soy Willy. Y él hace como oveja. Willy ha hecho un sonido porque es un animal. ¿Tú sabes imitar a una oveja? ¡Bah! Ahí está, ¿eh? ¡Qué bien! Suenas igual que Willy. Ok, lo hice muy bien para Amanda. Vaya,
Sí, suenas igualito que yo. Uy, chicos, emergencia, alerta, sistema. En un zoo interactivo, aquí hay montones de cosas que hacer. Es muy divertido pasar el tiempo con animales. Son distintos a las personas, su aspecto es diferente y no hablan como la gente. Amanda, yo soy un animal y los animales no hablan, Wooly. ¿Por qué habla Wooly? Sí, es cierto. Mira estos carteles, vamos a visitar a los animales. ¿Estás preparado? La cabra hace me, me. La gallina hace, bueno, así como le hace ya, chicos. El cerdo hace ¡ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué divertido! Los animales hacen sonidos muy graciosos. ¿Tienes familia? Los animales también tienen familia. Vamos a ver una de las familias de animales. Quiero ir a ver a las gallinas. ¿Puedes decirme dónde están las gallinas? Ok, vamos a decirle dónde están. Vamos a ver esas gallinitas tontitas. ¿Por qué les dice así? ¿Qué familia? ¡Ey! ¿Por qué le salió ahí la oveja? Veo a un papá gallina. ¡Mira! ¡Mira las gallinas! ¿Sabes cómo se llama el papá? ¡Ah! ¡Pues es un gallo! ¡El papá es un gallo! La gallina es la mamá y sus bebés se llaman polluelos. ¿A dónde vamos ahora? Creo que toca visitar a las ovejas. ¿Puedes decirme dónde encontrar a las ovejas? A ver, chicos, vamos a decirle acá con las arañas. ¡Dan miedo las arañas! ¡Vamos a las ovejas entonces! ¡Venga! ¡Mira esta preciosa familia de ovejas! ¡Todas las ovejas están donde tienen que estar! ¡Miren, Wooly! ¡Está ahí con las ovejas! ¡Sigue lo del tornado esto! ¡No sé qué es! ¡De pronto salió una gatita! ¡Hola, gatita! ¿Dónde está tu familia? Dice. Parece que esta gatita está muy solita. ¡Esta gatita está sola! ¡No tiene a nadie que la ayude! ¡Se pone triste! ¡Amanda está triste! ¿Puedes ayudar a la gatita? Para hacer el final más aterrador, aquí es lo importante y no hay que ponerle que sí. Hay que ponerle otra cosa. Por ejemplo, ja. Dice, ¿puedes ayudar a la gatita solita, por favor? Y no hay que ayudarla, chicos, aunque queramos. Le voy a poner, nah. Es que no vas a ayudar a la gatita solita. Y vean cómo se pone ya, Amanda, bastante triste. Es que no vas a ayudar a la gatita. Y chicos, este es el final. Este es el final, se pone todo rojo. Y de pronto, madre mía, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Se está convirtiendo, ahí estaba volando algo. No, se pone de cabeza, chicos, se pone todo muy loco. No, qué miedo, qué miedo. Los ojos, chicos, no quiero ver. No quiero ver. Es lo mismo, ¿verdad? Este monstruo al final se termina convirtiendo, pero poco antes lo vimos en la cinta cómo se estaba convirtiendo. ¡Hola, chicos! ¡No me lo creo! Pues bueno, chicos, hasta aquí dejaremos el video del día de hoy. Estos son los dos finales más aterradores. Bueno, eso es lo que yo pienso de Amanda de Adventurers. Si ustedes saben cómo hacer algún otro final, por favor, díganlo acá abajito en comentarios. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un buen like. No olviden suscribirse, activar campanita de notificaciones, mega importante, para que no se pierdan de ninguno de los videos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. No me enrollo más, ya saben que los quiero un montón y que nos vemos muy pero muy pronto en un nuevo video. Me despido, chicos. Bye.